en la Villa y Capital, donde se está celebrando la 97 edición, señoras y señores, 97 edición del concurso, uno de los más antiguos de España después del de Avilés. Nos topamos aquí con uno de los ganaderos más importantes de este entrañable concejo de Caso. Es Alfredo Armayor de Caleao. Alfredo Armayor, que es un gran conservador de la raza casina. Hay muchas opiniones encontradas aquí. La raza casina fue algo importante. Después vinieron unos técnicos cualificados. Se optó por la raza parda. Ahora parece ser que la colorada, que está de moda, etcétera. Opinión de un gran ganadero. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo me parece que la raza casina no desaparece nunca. Ya se vio peor que está. Hoy creo que tiene que volver arriba porque es la vaca que se mantiene fuera sin ayuda de ninguna clase. Sí, parece a mí. Sí, efectivamente. Nosotros somos conscientes porque hemos pisado muchos años el terreno casín. Sabemos que es una vaca que se adapta muy bien a las altas montañas y que, por supuesto, es la más rica en producción de leche, de ahí la fama que tiene el queso casín. Bueno, me enteré también confidencialmente de que estuviste recientemente en Buenos Aires, en la Argentina. Cuéntanos algo de tu viaje. Bien, vi aquello muy bien, un terreno fantástico, muy buena ganadería y un terreno riquísimo. No está muy bien porque no está muy bien administrado, pero es un terreno riquísimo, sí. Sí, efectivamente, que no nos corresponde tampoco hablar de otros países que de grandes recursos, quizás uno de los de mayor recurso y sin embargo la moneda bajista. Eso es del mundo. Y yo creo que a la Argentina lo primero que falten por lo menos 50 millones de habitantes, más de lo que tiene, para ponerse un poco regular y trabajar. Efectivamente, por lo visto lo pasaste bien y tuviste ocasión, oportunidad de ver la ganadería, la fabulosa ganadería. Sí, muy buena, muy buena. Es una cosa extraordinaria, el ganado de carne, unos animales fabulosos. Alfredo, ¿con cuánto número de reses concursas este año? Bueno, casines 14 y luego hay 5 crías cruzadas que quiero vender, traje para venderles. Sí. Bueno, hay un criterio generalizado de que la vaca casina se identifica por la boca negra. Es que puede haber alguna vaca de raza legítima que no tenga la boca negra. Hay vacas de raza que tienen la boca negra, sí. Y pero que la pueden tener sin ser negra. Sí, bueno, sin ser negra pueden tener la negra. Yo creo que la mejor característica que hay la vaca casina, la boca pizarra. Pizarra, creo que es mejor que negra. Hay muchos cruzados que tienen la boca negra. Gracias, Alfredo Armayor. Acabamos de conversar con uno de los ganaderos más importantes. Vamos a seguir por ahí deambulando por este gran recinto, recientemente adquirido por el ilustrísimo Ayuntamiento de Caso. A ver si hacemos alguna entrevista a otros ganaderos también, pero sobre todo a vosotros. Sobre todo a expositores que fueron, por ejemplo, como Alonso Vega. A ver si lo localizamos luego, y algún tratante de ganados, como fuera un famoso tratante de ganados de allá de Alfonso, el famoso tratante y sus sucesores, parece ser. Gracias, Alfredo. Seguimos en el recinto ferial. A la hora de hacer presentaciones de los ganaderos más importantes, siempre nos tendremos que recordar de Eladio Calvo. Eladio Calvo, a quien en una ocasión le hice una entrevista para radio, y al preguntarle que cuántos trofeos tenía, me dijo, parece ser una pregunta un poco sorprendente para él, me dijo que de 3 o 4 sacaos, o sea que ya medía los trofeos por sacaos. Sí, sí. Exactamente. Hago ahora un inciso para recordarnos en este momento de ese gran ganadero y gran expositor. Pero estamos al lado de otro no menos importante, que es Alonso Vega,
de la villa de Campo Caso, aunque retirado debido a su enfermedad, ahora parece ser que la ganadería la rige un sobrino tuyo. Yo te quisiera preguntar en qué concursos participó Alonso Vega, que sé que fueron muchos. En Madrid y en Avilés. En la Feria del Campo de Madrid y en el concurso veterano de Avilés. Y la de Campo Caso, por supuesto. Y en Barros. Y en Barros. Recuerdo que en Barros hubo un gran certamen de ganadería. ¿Tú puedes saber ahora en estos momentos los trofeos que tiene? Bueno, pues habrá, en el copio habrá igual 80 o 90. 80 o 90 copas. De plata y de oro. De plata y de oro. A ver, primeros premios. Sí, segundo en Madrid. Primeros y segundos. ¿En Madrid qué habías llevado? En Madrid una vaca y una novilla y un toro. Y tienes también, por supuesto, la feria centenaria de Avilés. Exacto, exactamente. También tienes. Claro, también tengo un trofeo, sí. Y tienes también, por supuesto, del Concejo de Caso, de aquí. Hombre, de Caso. Me está mandando, sí. ¿Con cuántos reses concursas? Ahora, este año 18. Parece que son todas de. Parece que son todas de raza casino. De raza casino, sí, 18, sí. Tú también eres un gran entusiasta. Hombre, ahora ya no puedo, pero. Algún día, ¿eh? La opinión tuya, ¿te parece que la raza casina, que es preponderante? Es la mejor. Mejor, sin duda. Alonso, un gran expositor de antes, de ahora y de siempre. Además, baños como este y de tanta sequía, pues Julio, ya sabes. A pesar del estiaje, ¿con cuántos números decías? 18. 18. Alonso Vega, de Campo de Caso, otro gran expositor. Gracias y suerte. Igual. Thank you.